¡Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y volvemos a Agrarian Sky. Y mirad lo que tengo en mi espalda, Cerdate, me lo he encontrado cuando estaba empezando a... antes de empezar a grabar. Y he dicho, corre, corre, corre. Me he encontrado a dos y he salido corriendo a alimentarlo antes de grabar ni nada. He salido corriendo y digo, a ver si van a desaparecer o lo que sea. Y este va a ser el comienzo de una gran nación cerda. ¿Qué os parece, Cerdate? Voy a ser miles y miles. Bueno, vamos a continuar con nuestra aventura. ¿Y que he hecho fuera de cámara? Pues me he puesto a quemar todos los ores, ¿vale? Al principio lo empecé a hacer allí, pero me cansé. Porque digo, esto no va a ningún lado, voy a tardar 200.000 millones de años. Así que me he venido aquí... Eh, efectivamente. Y algunos empecé a machacarlos. Pero luego también me cansé y directamente ya los metía sin machacar. Los metía acá en los normales. Y listo, hemos conseguido. Pues mira, 14 de silver, 14 de, de oro, 36 de hierro, 17 de plomo. Este es diferente de plomo y es porque lo hice allí. Lo mismo pasa con este, ¿ves? Como es diferente este cobre de este cobre. Es porque lo hice en acá al lado. Pero bueno, ya me cansé y lo he hecho aquí. Creo que no me ha salido rentable. Pero sinceramente me da un poquito igual porque estaba ya harto de tener que darle al lingotillo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar nuestra aventura. Y mira. Ahora me dice que ya tengo esto en 8 y vamos a continuar por aquí. Vamos a hacer esto de es automático, ¿vale? Lo he estado mirando un poco por encima y puedo hacerlo todo menos esto. Esto no puedo hacerlo, ¿vale? A ver, es automático. Con el tiempo, bueno, ya me lo he leído, lo he medio traducido en mi cabeza y ahora os voy a hacer un resumen porque si no, entre mi inglés os puede dar algo. Vale, eventualmente te cansarás de mover agua con cubos y así que el acumulador acuoso puede producir agua lentamente del aire. Colócalo cerca de una fuente de agua para acelerar el proceso del agua, de la producción del agua. Usa tuberías para moverla donde la necesite. Un sprinkler del OpenBlocks, no sé lo que es un sprinkler, ¿vale? Puede colocarse encima de un acumulador acuoso para hidratar y fertilizar las granjas. También te vas a cansar de filtrar a mano. Usa el activador autónomo. Esto no he entendido muy bien a qué se refiere, ¿vale? Para hacer clic por ti. No entiendo. Se supone que es como, no lo sé. Coloca atrás apuntando al filtro. Ya digo yo que atrás no vamos a hacer. Y coloca y activarlos en modo clic derecho. Ni idea. No lo he visto. Ahora veremos. Vale. Rellena el inventario con los bloques que quieras filtrar y aléjate. Necesitarás un hopper de vacío para automatizar la recolección de recursos obtenidos del filtro. Así que no te alejes demasiado hasta que no tengas uno de esos chupando... Qué mal suena. Los Ores. Bueno, chupando los chung de los Ores. Eso suena fatal. Vale, el problema es que yo he estado mirando eso. Y miras, el aquaus es fácil de hacer, ¿de acuerdo? Necesito el neumático servo, una machine frame y un lingote de estaño. Eso es fácil. Luego, el. ¿Cómo se llama? ¿Automatic? No. ¿Cómo es, tío? ¿Cómo se llama? Me cago en la leche. ¿Si la acabo de leer? El Autónomo. El Autónomo. El Autónomo. No es que sea difícil. De... Bueno, no es que sea difícil. El problema es que, mira chaval, ¿dónde vas? Me pide dos diamantes y dos esmeraldas. Puedo fabricar uno y de potra, vamos. De potra de potra porque resulta que me han tocado dos diamantes antes filtrando. Y luego aparte está esta cosa que es el lingote de imbar. Creo que imbar es acero, no me hagáis mucho caso. Se puede hacer, ¿vale? Pero no estoy muy seguro, no lo he hecho, ¿vale? En principio lo puedo meter en la fundición ¿ve? y se puede hacer con molten imbar. Y cómo se hace en molten Inbar? clic, pues metiendo molten iron y molten nickel, o sea, metiendo, supongo que tengo que meterlo en esta proporción, ¿vale? 288 y 144, que es el doble, o sea, dos lingotes de hierro por cada uno de níquel. supongo, vale. Eh, ya os digo, voy un poquito a hacia... ciega. Y luego el problema es este, el vacuum hopper, porque es un problema. Os lo voy a contar. Porque el puñetero Bakun Hopper, mirad lo que me pide. La obsidiana la puedo conseguir. Pero la perla de Enderman... Ja, ¿Cómo consigo yo una perla de Enderman? Y vosotros diréis, matando a Enderman. Ya, claro, pero eso no es tan sencillo como podéis pensar. También he estado pensando... Y había aquí una cosa... Esto. Esta cosa de aquí, que he pasado de ella bastante... Me daba un, esta recompensa. Una Creepy Doll. Vale... Y vas a reír ahí. ¿Qué pasa con la Creepy Doll? Pues que creo... Cri... Creepy Doll. Creo o lo he leído en algún sitio o lo he... Yo no sé. Lo he leído, ¿no? Ah, mira, colocando una Creepy Doll en un barril con agua embrujada, spawnará un Enderman. ¿Vale? Entonces... Como necesito la Ender Pearl y también esto parece que hace Ender Pearl, también vamos a intentar esa misión. Pero bueno, primero vamos a empezar por la primera parte: que es el acumulador acuoso. Vamos a montar el acumulador acuoso. A ver, necesitaremos instrucciones de uso. A ver, necesito, necesito, necesito. Acu... Aquí está: necesitaremos cristal, estaño, reston, hierro, cristal. Vale. Hierro, oro. El oro creo que también lo necesito. Esta. Ño. No. Ting, ¿no? Eh... Cristal. Uh, qué poco cristal. Vamos a quemar más que me quedo sin cristal. El resto. Y, 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 y. Hierro, cristal, oro. Vale. Vamos por partes que me estoy haciendo la picha un lío. Vale, primera parte una frame machine ahí está machine 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 la machine ya está hecha ahora el servo neumático este listo también lo podemos hacer reston por suerte tengo qué más qué más qué más qué más qué más qué más ya está no ahí está Joder, macho qué fácil ha sido no ha sido muy sencillo vale dónde coloco el acumulador acuoso vamos a colocarlo aquí encima de este agua esto en principio puede que le dé un uso pero ahora mismo Ok, está detectando el agua. Y. Mira, tras de agua. Esto, si os digo la verdad, comparado con la otra máquina. Por cierto, la otra máquina. Vamos a ver cómo... Por cierto, antes de nada, párate, párate. A ver si la vamos a liar. A ver si esto se va a poner aquí a chorrear cosa mala. Vamos a. Desactivar todas las salidas. Ahí está. Vamos a ver cómo va mi otra máquina. Que tiene que ir a... viento en popa a toda vela. Jue macho. Eh... Se ha quedado pillada. What? ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado bloqueada? What? ¿Por qué se ha quedado bloqueada? ¿Eh? ¿Por qué se ha quedado bloqueada? ¡Ah! Porque no lo, consiguiera el mismo cofre. Tócate las narizas, no lo considera el mismo cofre. <laughs> Tócate las narices, no lo considera el mismo cofre. Tócate las narices que no lo considera el mismo cofre. Pues hay que ser un poco idiota. Bueno, chicos. No contaba con eso, la verdad. Si os digo la verdad. Vale, pues nada, vamos a. Joder, y ahora sí que la he liado yo. Bueno, más o menos lo hemos arreglado. Venga, ya está. Ahí, ahí se vale. Vamos a colocar esto aquí, esto aquí. ¿Por qué no lo considera el mismo cofre? Es la primera vez que me pasa eso, ¿eh? ¡Oh! Se está haciendo de noche. Vamos a dormir. Y vamos a hacer esto. Que esto sí me llama la atención? A ver, el, au... ¿El automatic no. Cojones, ¿cómo es? <laughs> Mira que lo he mirado veces. Automatic? No, ¿cómo es? Mm. Autónomo, autónomo. Vamos a ir al autónomo. Autónomo.. Ahí está, autónomo. Vale, el problema de este ya digo, es que necesito diamante. Por suerte diamante tengo. A ver, dame diamante, dame esto, dame piedra, dame madera. Vale, primero se hace un pistoncete. Suelta. Luego se hace un cof, no, un cofrecillo, ahí está suelta. Y ahora, ah, bueno otro neumático, eh, no, porque no tengo cristal. Dame otro neumático, ahí está suelta. Esto me da coraje que cuando está aquí unido no funcione bien. Vale y ahora. Vale, el inbar que hemos dicho que se hace con dos de hierro y uno de níquel, vale. Níquel, níquel, no estaño, níquel. Vale, dos de hierro y uno de níquel. Ok, vale, vamos a probar. Espero que funcione, porque si no, sí que es verdad que no tengo ni idea de cómo se hace el inbar este. Vale. Dos de hierro y uno de níquel. Y en principio... Si todo funciona como debería, eh, debería darme tres lingotes de invar, supongo, porque he metido, si he metido dos lingotes de hierro y dos lingotes de níquel, matemáticas, vale, yo no soy un ingenio, pero 2 y uno 3, vale, dos de hierro, uno de níquel, ya me contaréis. A ver, mira, se va a fundir primero el níquel y qué me va a dar, evidentemente níquel, ¿no? Ahí está, mira, un lingote de níquel, vale Y ahora dos lingotes de hierro, pues Dos y uno, tres Matemáticas avanzadas, como podéis ver Venga, dámelo, dámelo, dámelo Y mientras tanto creo que vamos a ir preparando La siguiente misión A ver, vamos a hacerlo... ¿Dónde lo puedo hacer, tío? Puedo irme un poco para allá Bueno, podemos coger piedra que tengo 300 ¿Entonces sé dónde narices has salido, chaval ¿Y por qué estás tan contento? Por ahí ¿Salió de debajo de un árbol? No puede ser Bueno, puede ser Pero Me parece tan improbable En fin Bueno, el níquel ya debería de estar A ver ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se llama eso? Eh... Molten Inbar. Perfecto Pues nada, dame mi lingotillo Vale, ha funcionado Yo creo que eso es Que esta cosa es para hacer mezcla Y el horno de toda la vida Pues para quemar Y ya está Tampoco te vas a complicar la vida Venga Ok, vale, y ahora vamos a empezar a montar. Bueno, vamos a fabricar ya esto. Vamos a fabricar ya esto. A ver, ahora ya sí podemos fabricarlo. Sí, ¿no? ¡Ole! Vale, activador automático. ¿Cómo funciona esto? Porque me ha dicho. Voy a hacer clic derecho. A ver, vamos a comer primero. A ver. Pues no, tengo... pues no alimenta un poco la zanahoria. Me cago en la leche. A ver cómo funciona esto. Vamos a ponerlo aquí primero. Vale. ¿Eso qué está haciendo? Eso no está haciendo nada. Ok. A ver, espérate, espérate. Vale, clic derecho. Clic izquierdo. No sneaking. Sneaking. Ah, vale, eso ha agachado. Apuntar apuntar alto, apuntar abajo. Round robin item. Randoli primero, vale. No tengo ni idea, vale. Vale, está en modo clic derecho. A ver, si yo pongo un bloque aquí, ¿qué pasa? Que lo pone, porque hace clic derecho. Onda. Vale, ¿y si por ejemplo lo pongo en modo clic izquierdo y coloco eh, espérate, espérate, ¿qué está haciendo? Claro, lo está rompiendo a puñetazo. Vale Y se ha roto, evidentemente. ¿Y si pongo el martillo y coloco esto? ¡Me da grava! ¡Ostras! Vale, vale, vale. Vale, es un mini yo, hace lo que yo le diga. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Y si le doy con este pico me lo cargo o qué? Uy, 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 vamos a hacer un pico de hierro de toda la vida. Vamos a hacer un pico de hierro de toda la vida que creo que la vamos a liar. Y como haya perdido ahora mismo dos diamantes porque esto se rompa y necesite una llave inglesa, me voy a ver llorar, ¿eh? Por favor, por favor, ¿eh? Vale, 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 no, 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 no se ha roto. Uf. Vale, entonces esto, lo que quiere yo. Lo que quiere que haga es lo siguiente, que lo ponga en el filtro. Claro, es buena idea porque... Es buena idea. Supongo que lo tendré que poner mirando para abajo. Entonces lo que tengo que hacer es colocarlo ahí. Ahora mismo está en clic derecho. Y entonces si yo cojo gravilla, que tengo un montón de gravilla de la última vez que estuve... Ahí dale que te pego. Mira, tengo... ¡Buah! Me lo voy a... Vamos a la, porque cabe todo Si yo ahora pongo esto Él empieza a hacer clic derecho ¿Sí? ¿O no? Sí, 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 sí. mira, está haciendo Vale, 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 vale ¿Y esto para qué? Ah, esto para activarlo Ah, pues mira, vamos... Claro, pero lo tira Lo tira, lo tira, lo tira Claro, por eso me ha dicho que tengo que fabricar el... El vacuum hopper Vale, pues vamos a hacer una cosa. A ver, vamos a colocar esto en modo reston. Quieto. Deja de tirar basura. Vamos a hacer lo que viene siendo esto. Vamos a colocarlo. ¿Se puede colocar encima? Vale, ahora estaría activado. Y efectivamente estaría funcionando. Ahora lo paro y se queda quieto. Vale, 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 vale. Claro, pero es que lo tira fuera. Bueno, y no puedo hacer yo como... Vaya. Pues vaya. Joder, macho, la última. No puedo hacer yo como con el. con el otro, ponerle ahí un. Ponerle ahí un cofre y me lo va echando ahí. No porque realmente no es ser el que lo saca. Es lo de abajo, es el filtro de abajo de donde sale. Claro, es el filtro, no es la maquinaria. Da igual esto. Bueno, podemos probar, pero vamos, creo que no va a funcionar, ¿eh? Estoy casi seguro de que no va a funcionar. Porque es el filtro el que hace la cosa, no. No es. Este. A ver, vamos a colocarlo ahí. Vamos a darle. Es esto lo que hace que salte. Entonces, como va a saltar para arriba, va a encontrarse con un bloque o con otro bloque. Y yo no sé exactamente qué va a pasar. Que va a salir por ruteado para cualquier lado, ¿no? De momento no he hecho nada. Y de momento, a ver, 75, 80, 90, 97. Sí, mira, sale esporruteado para arriba, sin sentido. Vamos a ponerlo en amarillo, pero... Es que no es él el que lo tira, ¿no? Bueno, pero podría ponerle... Claro, pero es que por aquí no le puedo decir que por aquí lo pille. Mira, ¿ves? mira, ¿veis la que lía? Lo tira para cualquier lado. Vale, no funciona. No, 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 ese sistema no funciona. Vale, pues vamos a hacer entonces... Bueno, vamos a guardar primero basura que tengo. Claro, es que eso... Es pa... Por eso me la ha pedido, por eso no me ha pedido un hopper normal. Porque aquí habrá hoppers normales. Sí, claro, hay hoppers normales. Pues. Claro, voy a necesitar. A ver, vacun, vacun, vacun. Necesito. Este, este. Mira. Necesito obsidiana que puedo conseguir. Necesito. Un hopper. Que mira, podemos fabricarlo ahora. Aprovechando esto de aquí. Vale, tenemos un hopper. La obsidiana se puede conseguir aquí en mi máquina esa. Y el resto, pues, claro, 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 claro. Bueno, no pasa nada porque. A ver. Es un problemilla, pero realmente podemos conseguirlo. A ver, tenemos la otra misión para conseguir... A ver, vamos a... Vamos a empollarnos la otra misión. Vale, necesitaba primero... Necesitaba... Uno de estos... No, no se hacía así. ¿Cómo se hacía, tío? ¿Cómo se hacía...? ¿Cómo se llamaba lo primero? Barre... Barrel, ¿no? A ver, barril, sí. Ah, vale, uno de ellos una es la... Vale, y hay que llenarlo de agua encantada. Vale, está aquí, está aquí. Yo creo que con uno es suficiente, ¿no? Bueno, vamos a hacer dos por si acaso, pero con uno de agua encantada yo creo que vamos, que nos matamos. Vale, y lo que tenemos que hacer, a ver que yo me entere. Vale, las champiñonas son una gran fuente de alimento. Filtra arena hasta que consiga esporas antiguas. Vale. Ancien. Ancien Esporas, ¿qué probabilidad tiene? Un 1%. Claro que sí. Muy fácil. <laughs> ¿Y qué cantidad de, de arena tengo? Es porque es con arena, ¿verdad? Sí, efectivamente, es con arena. Y arena... No tengo arena. Vale, pues me va a tocar como un campeón coger esta grava. Me va a tocar como un campeón... Bueno, primero acostarme. Venga, este de noche. Claro, es que esto... A ver, esto es buena idea. Bueno, si puedo... Que va, pero necesitaría un montón de hoppers. No me merece la... Bueno, ¿y si lo rodeo para que solo pueda saltar en una dirección. Hmm. A ver. Si yo, por ejemplo... Esto es una prueba, ¿vale? Freno ahí, freno ahí. Freno ahí, freno ahí. Freno también. Lo que viene siendo. Ahí no. A ver. Freno. Ahí la salida. Y freno ahí la salida. A ver. Desactiva el modo Restone. ¿Para dónde vas a saltar? Es que molaría que solo saltase en una dirección, tío. Si solo saltase por aquí, yo podría poner. ¿Creéis que puedo poner? Pff, yo creo que no. ¿eh? Es que va a purrear. Es que le voy a perder mucho. No va. Puedo intentarlo, pero tiene una mala pinta. Tiene una mala pinta, una mala pinta que va a espurrear en la puerta. Tiene una mala pinta de que va a espurrear donde le dé la gana. A ver, esto fuera también, esto fuera también. ¿Eh? Yo tapo aquí, tapo acá. Tapo aquí. Y a ver, si yo cojo mi hopper... Joder, macho, la que estoy liando, me cago en la leche. Vale. Pillo, 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 mi hopper. ¿Dónde me lo estás purreando ahora? A ver, ¿dónde lo está tirando? Parece que lo tira todo por acá. Hmm. Hombre, puedo probar. A ver, por probar que no quede. Si yo, por ejemplo, dame madera. Dame una poquita de madera. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que realmente es un triunfo que eso se vaya haciendo solo. A ver, a ver. Y a ver. Yo pillo mi hopper. Pillo mi S, a ver. ¿Está funcionando o no está funcionando? 0, 7. Vamos a suponer que. Esto lo pongo aquí. Y esto. Lo pongo ahí. Mm... No tiene. ¿Lo ha enganchado? ¡Sí! ¡Lo ha enganchado! Bueno, lo ha enganchado regular. A ver, ¿lo engancha o no lo engancha? Vale, tenemos dos cosas. ¡Eh! Sí, lo está medio enganchando, ¿no? O pues lo estoy enganchando yo, a ver. Vamos a verlo bien. Es una chapuza, ¿eh? Eso está perdiendo seguro. Mmm, bueno, cuidado. No, ¿eh? El se le ha aparecido en mí. ¿Cómo? Si estoy súper lejos. A ver, eso funciona. Re... Parece que lo ha pillado, pero... uff, no sé hasta qué punto... A ver, si tira otra cosa. A ver, a ver. O no tira o... O no tira o algo pasa. O lo está cogiendo súper bien ahora. Eso creo que lo cogía... Hasta... Que lo cojo yo, incluso aunque esté lejos. Que va, que va, que va. A ver, detente, 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 detente. Esto no... Que va. Si es que las cosas hay que hacerlas bien y punto. A ver. Párate. Párate. Las cosas hay que hacerlas bien y punto. Y esto está siendo una chapuza. Y como chapuza que no funciona. Tengo que hacer el... El de la Ender Pearl y punto. Y ya está. Y que me tengo que pillar una Ender Pearl primero. Pues nos la pillamos y ya está, tío. Vale, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora yo me pondré... A tope aquí a filtrar arena. Cogeré el mar... Bueno, eso lo he perdido, mala suerte. Me pondré ahora a tope a filtrar. La estoy liando, pero bien. Voy a ponerme ahora a tope. Oye, la verdad es que esta máquina tiene mucho potencial. Si no fuese tan cara, tío, que necesita diamantes y tal. Si no, molaría mucho. Vale, esto lo podemos quitar porque realmente no sirve para nada. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Voy a ponerme ahora con el, con el martillo a... a hacer un montón de arena. ¿De acuerdo? Y a ver si consigo las esporas antiguas para el. Lo estoy mirando. <laughs> las esporas antiguas para el siguiente episodio. Mira, tengo una idea. Tengo una idea, ¿veis? Tengo una luz encima. Así que nada, espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!